ella sabe de estos temas, me lo plantea y digo, me parece muy interesante. En un momento en que no era la colonia de hoy, digo, la colonia que tiene el desarrollo turístico de hoy no era aquella de hace 17 años. Comenzaba, sí, evidentemente, porque habíamos sido consagrados en este patrimonio cultural de la humanidad, porque ya éramos más conocidos en el mundo, y esto fue en realidad una apuesta a la calidad de los servicios. Y hoy es cada día más importante eso. Cristina Otero estuvo en Pelotas y en Porto Alegre la semana pasada y me hablaba de cómo nos elogian y cómo nos conocen en el Brasil, por ejemplo. Naturalmente en la Argentina mucho más aún, pero en el sur del Brasil, y alaban nuestra corrección, nuestra hospitalidad, nuestra simpatía, porque no es solo la belleza del paisaje o los valores patrimoniales, es el trato que reciben quienes llegan acá, llegan una vez y después vuelven. Y eso es fundamental, porque si hay alguna actividad que genere trabajo a través de los múltiples servicios que se asocian, es el turismo, sin ninguna duda. Yo no sé si en Colonia no es la actividad que más empleo genera entre todas. Colonia tiene una diversidad productiva muy grande, pero cuánta gente, cuántos cientos o miles de personas se ganan la vida a través de prestar servicios a aquellos que nos visitan. Y bueno, y si hoy tenemos la satisfacción de que hay chicos que son técnicos en carreras de 3 años, en hotelería, en gastronomía, en, bueno, pastelería, en panadería, todas las especialidades del arte culinario, es una apuesta a la calidad. Es decir, bueno, Colonia, como ningún otro lugar del país, tiene una institución como esta. Y cuando estuvimos en China hace 3 meses, vimos universidades con miles de alumnos que se dedican a formar en servicios vinculados al turismo. Y estuvimos hablando para tratar de hacer intercambio de alumnos y de profesores, porque nosotros, el cuerpo docente, la tarea del cuerpo docente en esto es fundamental. Y acá hay una enorme vocación de los docentes que dedican su tiempo, su esfuerzo y toda su energía a formar a estas nuevas generaciones que serán los que nos van a permitir seguir ganando terreno en el turismo durante muchas décadas, porque comenzamos por los niños, esos pequeños chefs, son niños o casi adolescentes, y después toda gente muy joven, y muchas mujeres además, cosa que es muy buena, la participación activa de la mujer en estas cosas. Así que quiero decirles que simplemente en esta nueva ceremonia de graduación, donde están sus parientes, sus padres, sus hermanos, aquí, todos contentos, nos sentimos todos partícipes de un proyecto que realmente ha sido muy exitoso, que nos encanta y que sirve profundamente a los intereses del pueblo de Colombia.